La enfermedad que le salió a mi nene se llama purpuritis, creo que me dijo la doctora, la pediatra. La pediatra no es de acá, porque la pediatra que está en el hospital de Allen está ejerciendo ahora en hospital privado. Y la pediatra me dijo que era eso, que tenía una bacteria, porque le hicieron análisis y salió que tenía el nene una bacteria, pero tampoco dicen qué bacteria es. Lo único que dicen es del aire o del agua, otra respuesta no te dan. Por más que vos le pidas, te dicen es una bacteria y no saben qué bacteria es. Estaría bueno que pudieran venir médicos a analizar a los chicos, pudiera venir gente a analizar el agua, pero gente que no esté pagada por la YPF o por la petrolera. Estaría bueno que vengan médicos para tratar a los ancianos, porque hay gente anciana que está sufriendo, que sufre de presión alta. Estaría muy bueno que vengan y que nos ayuden, porque no nos dan bolilla. Nosotros tenemos queja, tenemos denuncia y no es una tomada de pelo, porque nos ignoran, no sé, porque el barrio es chico, porque somos pocas familias, somos 20 familias. Nos escuchan y después se olvidan o se hacen los olvidados.